Hola, hola chicos, muy buenos días a todos, soy Pina y bienvenidos a un nuevo episodio de Uber Racing, este juego survival con toques vampíricos, no, de vampiros, vaya, survival de vampiros. Aquí estamos con nuestro querido Ananas. Aquí hay un bicho, vamos a matarlo. No sé dónde ha salido ese golem, pero vamos a dejarlo ahí tranquilamente. Vamos a mirar el corazón del castillo. Vale, os cuento. En el último episodio me han matado. No sé muy bien cómo. Si soy sincero. Porque yo pensaba que dándole a escape se quedaba en pausa, pero no. Entonces me han matado y me han quitado todo lo que tenía. Pues una gaita de cojones. Pero estábamos por aquí, así que la bolsa debería estar por aquí, ¿no? No entiendo muy bien la jugada. ¿Esto cómo va? Le quedan 7 horas, tío. Vaya puta mierda. Vale, vamos a ver. Vamos a dejar. Vamos a construir cosas. Nos pedían que construyésemos cosas. Vamos a hacerlo. Miramos piedra. Vale. Teníamos mazo cosas, pero nos las han quitado todas, tío. ¿Por qué no está aquí la mochila? Debería estar aquí, nos ha matado por aquí. Aquí eso no lo podemos romper. Tómate los cojones. ¿Y esto? Sí, esto sí. Vale, vamos a romper esto. Hay un golem. Habrá que tener cuidado con él. Vamos a coger también esta madera. Ah, pues tenía un montón de cosas, tío. Tenía rosas rojas. Yo flipo, tío. No sé cómo me he matado. ¿Este qué quiere? Vale, por lo visto no quiere nada. Vamos a petar este árbol también. Madre mía, estoy ganando madera para un regimiento. Hay que tener cuidado porque se va a hacer de día. Y no me apetece que se haga de día, la verdad. Vale, yo creo que con esto vamos tirando. Vamos a hacer más bichos de estos. Perfecto, reclamamos el premio. Que no es otro que. Vamos a matar a este bicho. Ish, no he podido. Protege tu territorio colocando empalizadas. Vale. Vamos a venir aquí. Vamos a colocar empalizadas. Una aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Vale. ¿Y qué más? Coloca un ataúd de madera. Hostia puta. No sé dónde es. Y un alijo de madera. Vale, vamos a colocar un alijo. El alijo lo vamos a poner. Faltan recursos. ¿Qué necesitamos? Más madera. ¡Ah! Vamos a talar árboles, ¿no? Vamos a talar este de aquí. Necesitamos ahí un ataúd de madera. Vale, esto nos ha dado bastante madera. Vamos a venir por aquí. Cogemos piedra también, mientras tanto. Mierda. No, yo quiero madera. Vale, vamos a venir por aquí. Se cae el árbol, con lo cual nos quedamos sin sombra. Vale, este juego hay mucho de recolección, claro. Es un survival, así que. Está muy bien hecho el tema de las sombras, ¿eh? Y durante el día van cambiando. Es una pasada. Vale. Vamos a ver, ¿qué podemos poner? Vamos a poner el ataúd. ¿Cómo se hace esto? B. Un alijo. Aquí. Y un ataúd. Todo como un lugar de reaparición. Solo puedes tener uno activo a la vez. Ahí está. Reclamamos premio. ¿Y qué más tenemos que hacer?
Construye interactúa con una serrería. Desbloquea el altar de sangre. Con una mesa de trabajo sencilla. Mejora tu nivel de equipo fabricando mejor equipo. Vale, vamos a ver. ¿Esto qué es? Hostia. Si el corazón es destruido, tu castillo entero se derrumbará. Dame el pie. Vamos a hacer más de estos. Vale, esta va a ser la estancia principal. Aquí podemos dormir. Aquí lo abrimos para transferir cosas, pero no vamos a transferir nada ahora mismo. Tengo mejor equipo. ¿Cómo va esto? Sí, lanza de hueso. Vamos a hacer la lanza de hueso. Nivel 3, nivel 3. ¿Qué hace el poder físico? Más 25% de daño a criaturas. Vale, vamos a ver para qué sirve esto. A ver. Hostia, 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 que me están matando. ¡Ah! ¡F! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, macho. Me han vuelto a matar, tío. Es que soy subnormal. ¿Yo cómo tengo tan mala suerte? Vamos a aparecer en el ataúd. Bueno, da igual entonces. Vale, pero está dando el sol, así que vamos a meternos aquí. Mientras se hace de noche. ¿Cómo veo cuando se hace de noche? Vale, vamos a coger esto. Coño, cógeme el contenedor. Bueno, nada, que no podemos coger el contenedor, tío. Me estoy cagando en todo lo cagable. A ver, quiero saber qué tengo. Pues coge el contenedor. Vale, ya está. Uf, verdad, ¿eh? Solo menos una rata. Esto no sé para qué sirve. Vale, joder, qué mierda, tío. Vamos a ver. Y aquí no me sale dónde se me ha quedado la otra bolsita. No hay otra bolsita. Es cojonudo. Vale, pues, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a ver. Estaba mirando yo esto. Vale, esto se cambia. Una lanza de un ataque a larga distancia. Vale, esto es, la lanza es mejor. Sí, vale. Bueno, por ahora, bueno, hay que construir la mesa de trabajo. Necesita tabla. ¿Y dónde saco, coño saco tablas, tío? Escaleras. Ah, vale, esto bloquea el sol. Vale. Hombre, pero podremos poner techo, ¿no? Bueno, ya se ha hecho de noche. Vamos a ver. ¿De dónde cojones sacamos las tablas? Salvo que aquí me dejen hacer tablas. Serrería. Vale, necesito una serrería. Ok. ¿Qué necesito para la serrería? Madera, ¿cómo no? Pues a petar, se dijo.
una rata. Tú ves que tenía mazo cosas en el otro saco. Yo no sé qué ha sido de él. Si es un servidor privado, nadie me lo ha podido quitar. Vaya, es que no sé cuántas cosas debía tener, ¿eh? ¿Cómo me jode, macho? Vale. Vamos a seguir viendo cositas. Oh, aquí tenemos piedra. Así que guay. Todo esto de aquí es piedra. Vale, chicos, no hace falta apretar todo el rato al ratón, ¿vale? Si lo dejáis si lo mantenéis pulsado. El tío sigue atacando. Vale, yo creo que con esto ya podemos hacer la serrería de sobra. Aquí no puede estar. Tiene que estar dentro. No me gusta nada que esté aquí. Vamos a meter más de estos. Ahí, vamos a dejarlo aquí. A su vez. Vamos a hacer mierda de esta, que proteja todo el castillo. ¿No hay puerta o qué? Vale. Vamos a interactuar con la serrería. Tenemos 20 de madera. ¿Qué es esto? Vale, lo que tú quieras. Necesitamos más madera, chicos. Pues vamos a seguir. Yo creo que igual después de este capítulo lo que hago es farmear un poco para que no tengáis que estar viendo cómo corto árboles. Al final de los árboles, pues no creo que sea muy divertido de ver. Bueno, de momento vamos a traer un poquito de árboles. Tampoco se tarda tanto. Conseguimos bastante madera muy rápido. Mira, otra rata. Sucias ratas. Ahí está. Seguimos construyendo, destruyendo árboles. Chaval. A ver si nos reventamos cosas. Vale. Venga, perfecto. Venimos aquí, ahora sí. Y vamos a hacer esto. No se puede teletransportar. Vale, pero... Vale. Vale. ¿Esto se hace solo? Sí, ¿no? Y luego dónde nos lo dejan. En 3, 2, 1. ¿Dónde lo ha dejado? ¿Lo tenemos nosotros en el equipo? No. ¿Dónde coño lo ha dejado, tío? Ah, aquí, vale. Vale, pues vamos a dejar haciéndolo. Y mientras tanto... Vamos a coger más piedra. Yo creo que igual necesitamos huesos, ¿eh? Podríamos intentar matar al golem este.
Es de piedra, así que la maza sería lo suyo. Bueno, no le he quitado nada de vida. Lo que voy a intentar es coger todas estas cosas. Que me ha ido dejando por aquí el amigo. De toda la gente que ha matado. ¡Ah, ahí está! ¡No! ¡Me he atascado! ¡No! Me ha matado de un golpe, tío. De un puto golpe. Su puta madre. Qué desastre. Vale, vamos a reaparecer aquí. La serrería de momento seguirá haciendo sus cosas, imagino. A ver, es que se queda atascado, tío. Pulsa el espacio para no sé si se queda atascado. ¿La C qué hace? Joder, tío, el puto golem este me va a joder la vida, eh. Pero es que necesito recoger mis cosas, my friend. A ver si lo consigo alejar de aquí. Ahí está. Cogemos esto. Transferimos todo. Por aquí creo que ha dejado cosas. Y nos vamos. Vale, vámonos de aquí. A este golem no lo matamos, chicos. Nos sigue, el cabrón. Se va. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a venir a la serrería. Ok. Vamos a coger 8 de estos, 8 de estas. Perfecto. Vamos a poner más, tío. Vamos a poner estas 194 de la E. Vale, y luego. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Se me mueve todo el rato. Vamos a construir, ¿no? Me gustaría construir empalizadas. Tío, aquí no me deja. Me cago en su puta madre. Nada, aquí tengo otra puerta. No porque quiera, sino porque no me queda otra. Vamos a ver. Vamos a construir producción. Fabricar. Una mesa de trabajo. Esto me gustaría tenerlo aquí, ya que es nuestro castillo vampírico. Vale, vamos a la mesa de trabajo sencilla. Necesito cuatro tablas y piedra. ¿Y esto qué es? Lingote de cobre, que no tengo. Pero igual con la maza esta me salen cosas de cobre. Rosa de sangre, tío. Mira que tenía rosas de sangre. Nada, pantalón reforzado. Ah, pues esto sí que podemos, ¿eh? ¿Este ya para qué sirve? Oh, cómo mola. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Perfecto, nos mejoramos el equipo. Por otro lado, necesitamos tablas, piedra. Vale, pues vamos a coger piedra. ¿Esto cuánto le queda? Le queda un tiempo. Así que vamos a ir cogiendo piedra mientras tanto. ¿Y esto qué? Vamos a meter 86, quedan 11 horas para la muerte de nuestro castillo. Ahí está. Rompe la piedra. Ahí está. Venga, un poquito más. Así que montan estos sitios, estas piedras, ¿no? Vale, me gustaría matar a este tío, la verdad. ¡Toma! ¡Ah, que no he llegado! Vale, vamos a alimentarnos de él. Aprovechamos para coger estas piedras de aquí también.
Venga. Ahora mismo estoy en el nivel 6, qué tristeza de vida. Y solo por el arma, porque por el equipo, obviamente no. Vale, mientras tanto venimos aquí. Cogemos todo. Joder, le cuesta, ¿eh? Ahora cerraría. Por aquí venimos a la mesa de trabajo y vamos a coger también. Vamos a mejorar la maza. Ah, es que no he cogido las cosas, coño. Vale, se hace de noche, o sea, de día. Yepa. Reclamamos. ¿Qué nos ha desbloqueado? Construye e interactúa con un altar de sangre. Vale. Nos desbloquea la mesa de investigación. Dominación, ¿esto qué es? Altar de sangre. Necesitamos esencia. Vale, o sea que hay que atacar a la peña. La de cobre, tabla. ¿Esto qué es? Prensa de sangre. Piedra, nido de alimañas. Como mola. Pero mi castillo es muy pobre, ¿eh? Las paredes, madre mía. ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Ah, aquí hay una puerta, tío. Ahí está. Luego las escaleras no sirven para nada, esto tampoco lo queremos. Vale, perfecto. Vamos a coger más de estos. Vale, me están matando. Casi, pero no. ¿Qué más cosas podemos construir? La prensa de sangre, tío. Pero todas estas cosas. Habría que tenerlas por aquí, yo creo, ¿no? Bueno, la prensa de sangre es como muy sádica. A ver. Vamos a hacer aquí la prensa de sangre, a ver qué hace esto. ¿Para qué sirve? No sé para qué sirve, tío. ¿Qué es decoración o qué? ¿Qué cojones? ¿Está tocando alguien algo? Dadme un segundo, chicos. Vale, chicos, había un vecino tocando el saxo. Yo esta seguramente lo acabaréis oyendo. Y como no, me ha vuelto a matar mientras miraba qué cojones cerraba ventanas de casa y tal. Como siempre, no paran de matarme. Tío, pero esto. ¿Para qué sirve la prensa de sangre entonces? No tengo muy claro para qué sirve. Bueno, construir un altar. Vamos a construir un altar. Vamos a construir un altar. Esto era aquí, dominación. Aquí, vale, tenemos que ir primero a matar bichejos que nos den esencias. Vamos a ver. Vamos a la lanza y vamos a buscar. Ah, ya sé dónde hay lobos, coño. Vale, hay lobos por aquí arriba. Ay, mira, y estos son rosas de esas. Maravilloso, vamos a cogerlas. Oye, pues que haya rosas de sangre aquí al lado es una maravilla, ¿eh? La verdad es que están bien. Que tengamos una granja de rosas de sangre. Hostia, si hay lobos aquí, chaval. Vamos a por estos. ¡Oh!
¡Ay! Lo he matado y tenía 13 de fuerza, chaval. Era una pasada de bicho. Vale, ¿ahora tenemos suficientes? Sí. Tenemos armas más que suficientes. Vamos a volver. Y vamos a construir el altar. ¿Pasa? ¿Por qué no deja? Sí, aquí se puede. Yo creo que hemos hecho para el altar. ¿Cómo se coge esto? ¿Cómo podemos...? Esto yo creo que lo suyo sería dejarlo aquí, así. Ya que ahí está la mesa de trabajo. Esto. Así. Ahí está. Y el altar aquí. Ahí lo tienes. Altar de sangre. Construye interactuar. Vale, vamos a interactuar. Lobo alfa. Rastrear sangre. Vale, esto es para saber dónde está el enemigo. Vale. Cada de procesos por de esa sangre 5. Y se la bebe para reclamar su poder y conocimiento como propios. Vale, poderes. Convertir en una criatura veloz. Aumentar tu velocidad de movimiento. Ah, vale, muy bien. Un depredador feroz más grande, fuerte y hostil y con genes más pequeños. El lobo alfa, haciendo honor a su nombre, es visto por los demás como la autoridad absoluta. Nunca cazan solos. Vamos a rastrear sangre. Uy, cómo mola. Y es como que lo huelo, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué? Rastreo sangre y ¿qué pasa? Ah, vale. Hacia aquí tengo que ir. Vamos a ir cogiendo estas cositas que ha dejado por aquí nuestro querido amigo. Coño, esto es una... Esto es un algo, ¿eh? Esto es un antiguo castillo. A ver cuándo me salen las paredes de piedra, de todas formas. Vale, vamos por aquí. Por cierto, por cierto. Oh. A ver, tío. Vale, vamos a coger su puñetera vida. O sea, su sangre. Vale, nos recargamos un poquito. Tenemos huesos y piel. ¿Esto qué es? Corazón. Bien. Vamos a verlo aquí. Bien. Mineral de cobre, de puta madre. Ya podemos. Está claro que para luchar contra animales es muchísimo mejor la lanza, ¿eh? Bueno, yo estoy aquí reventando todo, ya que me pongo bien. La idea es acabar con este así. Ahí está. Vamos a acabar con este. Vamos a ir acabando con las cosas que nos encontramos por el camino. No sé, ¿dónde está el lobo este? Por ahí, tío, pero yo cómo voy por ahí. Graciosos somos, ¿eh? Tengo que subir hacia arriba. Pero aquí no puedo hacer shift, ¿no? Cementerio profano. Área descubierta. Solo tengo nivel 14. Con esto nivel 17. Vale. Ulo, hay más cosas aquí en el suelo, ¿eh? Papel. ¿Qué he cogido aquí? Una ballesta. ¿Qué tocho tú? Papel. Puta madre. Tenemos una ballesta.
¿Cómo mola, tío? Qué de puta madre, pues nos viene de lujo para acabar con el bichejo ese. Vamos a ver. Lo único malo de todo esto es que se va a hacer de día ya, tío. Muy poco tiempo tengo. Vale, esto es mejor para los animales. Y para la peña esta. Mejor acabar así con ellos. Así que vamos a coger cosas. ¿Ves? Pero esas ballestas no deja cogerlas, tío. Eso es lo que no tiene sentido. ¿Qué coño habrá aquí? Bueno, no es el momento de entrar ahí. Tenemos otras cosas más importantes que hacer. Ah, pero ballestas del tier este. A ver, ¿esto nos deja coger estas cosas? Sí. Vamos a aprovechar a ver si nos sale algún mineral. Vamos a ver, venga, algún mineralito, tío. Sí, han salido muchos minerales ahí, ¿eh? Gemas, polvo, ta, 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 ta. Perfecto. Vamos a coger mazo cosas, aquí. Aunque me estoy desviando del objetivo, ¿eh? Vale, ahora pone que está por aquí la sangre. Ahí, un oso. Vamos a usar la ballesta. Flipas, es que ni llega. Flipas. La ballesta es la polla. Tío, ¿pero dónde está el lobo este? A ver. Ahora me pone que por aquí. No entiendo nada, tío. No sé seguir el rastro de sangre. O soy tonto. O no sé seguir el rastro de la sangre. Por aquí. Ah, debe ser uno de esos. ¿Qué? 59%. Me estás vaciando. Tengo un 59% ahora. Ahora sí que no podemos morir, ¿eh? Tío, no sé, no sé buscarlo. La verdad. Uy. Uy, qué mal rollo, ¿no? Vale, pero esto lo pueden quitar. Vale, en teoría está por aquí el puto lobo, pero no sé dónde. Vamos a ir directos a por él, porque me da que si no voy a morir. ¿No hay sombras? Vale, ahora que hay sombras. Aquí hay sombras. Y aquí hay sombras. Aquí voy a poder acabar con estos tíos. Ahí está, acabamos con los seres humanos. Joder, tú. Vale. Es que pone que es por aquí. Ah, vale, está por aquí. Estará por aquí el tío. ¿Dónde estás, puto lobo? Sí, tiene pinta de que por aquí.
Puede que sea de día. No mola nada. Guarida de lobos. Vale, tiene toda la pinta que es por aquí. Míralo. Ahí está. ¿No? Los lobos y más. 4%, 4%. Tiene que estar por aquí, el bicho. Buah, es que 59%, ¿eh? Calidad de la sangre, 59%. Aumenta el índice de resistencia solar. Buah, el tier 3 es la polla a partir del 60%. Vale, vamos a coger esto, el 5. Y que venga él. Buah, es que estamos muy mal aquí, ¿eh? Lo que me extraña es que no tenga flechas esto. No se gastan las flechas, no tiene. ¿Esto qué es? Ah, vale, que nos baja el ataque. Ok. Vale, pues vamos a venir aquí y vamos a farmear un poquito. Mientras se hace de noche, porque. O mientras cambian un poco las sombras. Porque ya no podemos hacer otra cosa. Ah, mira, ya hay sombra ahí. Perfecto. Bueno, pues tiro estos árboles. Cojo esa rata. Perfecto. Nos vamos de aquí. ¡Ah! ¡No! ¡Está ahí el otro! ¿En qué momento me iba a hacer yo esto? Me salgo de aquí cagando leches. Pero cagando leches. Vale, aquí hay sombras. Lo cual nos viene bien. Vale, que venga aquí si quiere. Otro lobo alfa este. Hostias, ¿y este quién es? ¿Me está siguiendo o no? Parece que no. Vamos a crear ungüentos, por favor. Ir ungüentos, pero ya. Venga. Créame otro. Mientras tanto, cómetelo. Vale. ¿No me deja? ¿Cúrame más? No, no me deja, tío. ¿Con qué me curo? Fua, qué mal vamos. Necesito que se vaya el puto sol, tío. Vamos a reventar esto. Ya lo tenemos al bicho. Se nos haya complicado un poco. El sol se va a ir ya. Se está poniendo. Vale, vamos a ver. Vamos a poner la ballesta. Y os traemos la sangre. Pues lo ha matado el otro tío. Oye, a nosotros nos ha venido de puta madre. Formas magia sangre. A ver. Vale. Vamos a coger todo. Encima hemos reventado todo lo que había alrededor. De puta madre. A farmear como animales.
Vale, habría que volver a casa por Navidad. Vamos a reclamar mesa de investigación. Ok. Vale, pues vamos a construir la mesa de investigación. Pero para eso hay que volver a casa. ¿Y cómo volvemos a casa? Vale, vamos a volver a casa. Se supone que va más rápido, pero yo no lo voy a ir tampoco mucho más rápido. Vale, no puede disparar. Estoy viendo cómo funciona esto, ¿eh? Vale, esto simplemente es para ir más rápido. Que hay cosas, ¿eh? Vamos a ver. Vale, estamos llegando. Aquí está el cementerio ese. Algún día lo exploraremos. Que hay cobre. El cobre este sí que vamos a cogerlo, ¿eh? No por nada, sino porque hay un nuevo tier para hacer y es el de cobre. ¿Qué es esto de nuevo? J. Estos son los poderes. Ah, vale, este. Emotes, vale. Ok. Venga, perfecto. Vamos a ponernos forma del lobo. Y volvemos a nuestro territorio. Tío, cómo huyen, de verdad. Este es nuestro castillo, ¿no? Vale, no soporto que vienen así. Vale, aquí estamos en nuestro castillo. Joder, pensaba que nos lo habían destrozado. Vale, perfecto. Ya hemos llegado. Vamos a ponerle mierda de esta a este tío. Ponemos toda. Por aquí vamos a coger todo lo que se ha fabricado. Que no es mucho, la verdad. Vamos a dejar 500 más. Siga fabricando. Y chicos, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Hemos conseguido que todo, bueno, que todo, acabar con el lobo, bueno, que no nos mate el lobo, que ya es bastante importante. Y nada, espero que os haya gustado este episodio. Suscribíos al canal si no lo estáis, dadle like si ha sido así, primero de todo, obviamente. Y el próximo día, bueno, el primero, traeremos el desenlace de esto. Mientras tanto, vamos a dormir, chicos. Un saludo. Adiós.